Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es pausa de los dos minutos donde hablamos del deporte, del fútbol americano en nuestro país, en México, donde nos interesa y donde siempre tenemos alguien que juega, algún conocido, eh, gente cercana, así de que pues este es el, el nuestro deporte realmente. Eh, también tenemos NFL, obviamente, y otros, otras lares. Pero bueno, los saludamos como siempre, Germán Campos, el coach Arturo Galván, su servidor Gildardo Figueroa, Bienvenidos a este programa. Ya pasó la Semana Santa, el break de la Semana Santa en la LFA y pues bueno, ya vámonos ahora sí como Gordon Tobogán de aquí hasta los playoffs. Ya viene la segunda parte de la temporada, estamos viendo el mejor fútbol y pues antes de ir ya con los temas, que este que viene esta semana muy interesante, déjenme saludar primero que nada a nuestro incógnito coach Arturo Galván porque dijo, "Hoy no quiero salir en el programa", entonces bloqueó su cámara. ¿Cómo estás, Arturo? Hola, ¿qué tal, Gilardo? Buena tarde, un gusto saludarte, igualmente, eh, mi querido Germán. Un placer, pero no, no es el incógnito, más bien aquí cuestiones de, 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 los, de las tics que luego juegan bromas y, y queremos ahí parecer como que estamos muy negros por el sol de Semana Santa, pero no. Sí, quién sabe qué esté pasando ahí, pero bueno. Eh, Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué dices? ¿Qué tal, Gil, Arturo, a toda la audiencia de, de pausa de los dos minutos? Eh, Todo bien después de eh, el, la semana de bye, si se puede decir, eh, obligada para, para todos. Y ya listos para la semana cinco, que ya, ya tiene lo, sus cuatro partidos. Y por cierto, ya también ya reprogramaron un encuentro que ya, ya habíamos eh, platicado en el episodio pasado, pero que ya va a tener eh, fecha, ya hasta el próximo mes. Tardaron semana y media, ¿no? En definir, pero bueno, la LFA ya lo hizo y pues de una vez vemos ese tema para cerrar, digamos, con la semana 4. Los Raptors contra Jefes se suspendió porque había vientos muy fuertes, ¿no? En, allá en el estadio 20 de noviembre en Ciudad Juárez y pues de alguna forma, eh, pues aquí ya la, la LFA, esto fue el domingo, no este, obviamente fue semana antes, el anterior y tardaron semana y media porque el anuncio fue hoy. Se me hace que eso es exagerado, deberían reaccionar más rápido y además sabiendo de que en el calendario, pues al final de la temporada tienen una semana de descanso entre la semana 9 y los juegos comodines, si ya se sabía que se iba a meter ahí el partido, pues entonces ¿por qué tanto tiempo en tardarse en anunciarlo? Y lo anuncian con este gráfico, no hay un boletín, no se da una explicación del por qué se juega ahí, nada así, ¡pras! Así, así de parca la LFA, pero pues bueno, lo importante es que sí se va a hacer este partido. Eh, Germán, pues ese juego eh, puede afectar más a Raptors quizá, ¿no? Habrá que ver los jefes cómo reaccionan esta segunda mitad de la temporada, pero Raptors pudiera estar peleando algo de playoff. Sí, viendo el, el panorama de, de estos dos equipos, eh, que jefes, o sea, por lo que mostró en la primera mitad, eh, se vislumbra que puede estar eh, peleando otra vez por los, ser el pick número uno de, del próximo draft, pero pues vamos a ver cómo se va manejando eh, su, esta segunda parte. Y Raptors tal vez sería el acomodarse en un mejor lugar, eh, porque de obtener el triunfo podría ya a lo mejor estar en un eh, cuarto lugar, te, un tercero incluso, o sea. Creo que puede cambiar demasiado, o si no, en dado caso que sea un resultado sorpresivo para muchos, incluso puede caer hasta una quinta sexta posición y tendrían que, que ir con el mejor sembrado de los eh, ronda de walcard. Estimado Arturo, como que ya vienes, ya está apareciendo por ahí, se veía que ya venía, ¿eh? Pero bueno, Arturo, ¿tú qué, qué ves de este partido con tus Raptors? Pues mira, yo veo el, el juego para este 12. Ahora ya ni te oímos. <laughs> Fue demasiado el impacto del trade de Stephon Dix a los Texans y está. O sea, de hecho se cayó WhatsApp, se cayó Instagram y también está afectando a la conexión de Arturo. Sí, de veras pasó todo eso hoy. ¿eh? Sí, sí, lo del tren sí lo sabía, pero no, no sabía que se cayó Watts y lo demás. Ya hasta se cayó de plano. Pero bueno, sí, lo de Stephon Dix en la NFL, ¿verdad? Estuvo, estuvo fuerte, estuvo intenso, pero como dices, ¿no? Los Raptors quizás estén peleando algún boleto para playoff, probablemente. Eh, los jefes esperemos que, que, que repunte ¿no? Y si quieres, en lo que regresa precisamente este Arturo, pues así están los standings, ¿no? Y ahí vemos a los jefes eh, hundidos en el fondo de la... De la tabla de posiciones, si hubieran metido más puntos que Galgos, han recibido muchísimos más, ¿no? Sí, y la diferencia solo es de nueve puntos entre cada uno. Eh, eso es también preocupante así para ambas ofensivas que han sido inoperantes. Eh, pues cada uno ha tenido eh, tanto Perkins como Boykin sus, sus problemas, ¿no? Eh, entre línea ofensiva, eh, la coordinación también, eh, es un todo, yo creo, y sí va a estar difícil que lleguen a obtener algún resultado o sea, positivo, o sea, que sea un número importante de, de victorias va a estar difícil, pero creo que pueden ser competitivos, al menos, o sea, por, que ojalá que eso lo demuestren en lo que, en lo que resta de esta temporada 2024. Ya regresó Arturo. Arturo, perdón, justo cuando ibas a hablar te perdimos y luego te, te botó esto. No sé si ahí me escucho. Arturo, ahí te escuchas ya. ¿Ya me escucho ahora? Sí. Perfecto. Sí. Arturo. <laughs> hola, hola. ¿No me escuchan? Uh, sí, ahí sí te escuchamos, pero ¿tú qué opinas del caso de el juego de Dinos y Jefes reprogramado para la semana 10, digamos. Eh, es Raptors y Jefes, ¿no? Perdón, perdón. Sí, sí eh, bueno, pues se me hace muy distante la fecha. Eh, como lo comentábamos en la semana anterior, creo que la mejor fecha hubiera sido este fin de semana pasado, pero bueno, pues la logística para la gente que va y viene no es, no es tan fácil. Y yo creo que la tardanza de la liga para hacerlo público hasta ahora. Está teniendo algunos problemitas, pero bueno, ahí está el coach Arturo Galván. Eh, pues Germán, ya vimos la semana pasada, hicimos un repaso de los juegos de la semana 4. Tuvimos el descanso y pues viene ya la semana 5 con cuatro partidos, eh, muy interesantes todos. Eh, mañana inicia, es el jueves por la noche. El juego allá en Saltillo, con los dinos enfrentándose a los fundidores, lo que sea. podría ser el clásico, una, una rivalidad, del, la rivalidad norteña de la LFA, ¿no? Clásicos, dejémoslo para la UNEFA y a los copiones del fútbol que le llaman a todo clásico. Aquí vamos a decirle la rivalidad de la LFA del norte, porque estos dos equipos están desde la temporada 2 prácticamente en esta liga y se han dado con todo. Eh, el equipo de Dinos ha sacado lo mejor recientemente, ganando, creo que cinco, a ver, a ver acá tengo el dato, eh, ha ganado eh, cuatro de los últimos cinco y pues Fundidores empezó ahí sí dominando esta serie, la cual está a favor de los Dinos, seis victorias por cuatro derrotas. Eh, este juego de mañana, pues, ¿qué, qué, qué ver de este partido, mi estimado eh, eh, Germán? Vamos a ver si por ahí tenemos ya este, Arturo ¿nos escuchas? Yo los escucho perfecto, no sé ustedes a mí Ahí estás, no, no te vamos okay. a ver, pero ahí estás ¿no? <laughs> entonces, pues bueno. Dale entonces, Arturo, vamos. si quieres ¿para qué? ¿Eh? ¿Qué opina Arturo Oeta para, de este para partido? Arturo ¿qué, ¿qué ves de este partido entre Dinos y Fundidores? Dinos y Fundidores, pues es una oportunidad para Dinos, sin embargo creo que Fundidores va a, a seguir invicto trae la segunda la tercera mejor ofensa por por pase y carrera entonces yo creo que fundidores va, va a terminar eh, eh, solificándose más en su tema ofensivo y cada vez amalgamándose más y, y ponderándose para llegar a, a la semana ocho creo que eso nueve para jugar con caudillos por eh, ver quién sigue invicto quién no sería ¿Tú qué, qué sacas de esto, este Germán, de este encuentro que siempre saca chispas? ¿eh? Son partidazos entre esos dos equipos. Me preocupa un poco Dinos, que ha estado muy a la baja. Eh, fundidores se ha visto muy sólido. Creo que obviamente saldrá como favorito Fundidores, caliente, no tiene todavía las líneas de apuesta, incluso ni el juego de mañana. O sea, te está dando menos de apenas 26 horas, estamos 25 horas estamos del partido y todavía no hay una línea de apuesta de favorito. Yo creo que debe ser Fundidores a pesar de ser visitante, ¿no? Sí, sea como sea y lo que sí me ha llamado la atención es que hablando de las líneas es que han sido con mucha diferencia, ¿no? Creo que hasta hubo una vez que hasta 25 puntos se me hace demasiado independientemente los rivales, pero si eso te da esa oportunidad, pues eh, hay que aprovechar si es que tienes en ese momento el, el momio. Y regresando al partido eh, de Dinos, eh, la parte de la ofensiva: si pueden eh, involucrar más a no, al tridente de, de corredores, al backfield, hacer un poco más creativos en esa parte, eh, dándole ese apoyo a, a Eric Niño y que que puedan caminar aunque sea de a poco con ofensivas eh, que, que vayan consumiendo reloj pero que obtengan puntos porque sí eh, se, se les cuesta mucho trabajo el poder eh, concretar y confundidores prácticamente están funcionando eh, casi a la perfección eh, solo cuidar la parte de su secundaria su zona profunda creo que es lo que lo veo más endeble pero en todo lo demás está muy, muy sólido, eh, con sus receptores que creo que los dos o tres que tienen están en el top ten de, de web receivers con, con más yardas, y eso te quiere decir de, de lo que está jugando Shelton Eppeler. Y ahí sí, eh, ese, hablando de ese top ten, todos son eh, eh, extranjeros y no hay ningún mexicano, y en lo de los corredores, ahí sí, también está con una... Un mexicano nada más del top 5, entonces ahí te das cuenta que sí, sí, hay, eh, sí está a ese nivel, pero se espera que sea un poco más constante de todos. Oye, Arturo Germán, amigos, eh, Schepler, el quarterback de fundidores, para los que no tengan tanto conocimiento de esta liga, solo ha fallado 17 pases de 85 en la temporada, 13 touchdowns, dos intercepciones hasta el momento. Mientras tanto, Eric Niño está con cuatro intercepciones por solo un touchdown. Eh, Brandon López, además, cuando jugó, se fue con una intercepción también. Así de que hay que trabajar a la ofensiva, ¿no? El caso de Dinos, y, y van contra una defensiva de fundidores que ha estado muy agresiva, muy rápida, muy peligrosa este Arturo. Eh, Dinos, digo, perdón de... Sí, bueno, Dinos es muy endeble y en el caso... El fundidor es bastante, bastante fuerte. La dupla que hace Shelton Epler con sus receptores es buenísima. E incluso ya Alex Montini, este novato de Tigres, ya está también marcando en yardaje, igual que el otro corredor de primer equipo. Bueno, pues son de las mejores ofensas por tierra y por aire hasta este casi inicio de la quinta semana de la Liga. Véate, eh, Montini hablando de él, 12 acarreos, 65 yardas, está promediando pues más de 5, 5.1, sí. vamos a decir, ¿no? Yardas por acarreo, es impresionante lo que está haciendo este egresado de los auténticos Tigres. Eh, defensivamente, pues bueno, ya también se mencionaron las, eh, las cuestiones fundidores, tiene cuatro intercepciones. Eh, en cuanto a yardas por tierra, pues le sacan... El doble, ¿eh? 180 contra 360. Los fundidores también están corriendo lo que quieren. Por aire, bueno, ya van para las mil, los fundidores, mientras Dinos apenas tiene 328. Esto estamos hablando como equipo. Y 110 mm -hmm. puntos a favor y Dinos ha generado tan solo 30 puntos. Creo que Dinos está en una condición ya de focos, eh, pues sí rojos, ¿no? Hace una semana, bueno, antes de la Semana Santa hablábamos de... Focos amarillos tirando la naranja, eh, ahorita ya los veo en focos rojos, eh, está peligrando un equipo que llegó al tazón, Germán, y ahorita no se le ve ni pies ni cabeza, ¿eh? Sí, ahorita lo más destacado en su defensa es Yadebio César, que es el líder en sacks de en la temporada con 3.5, es de lo que más pueden eh, hacer, eh, pues ahora sí, no jugadas grandes eh, en algún fumble. Eh, en alguna eh, intercepción ahí por parte de eh, linebackers, de safeties, es que, que aprovechen esas jugadas grandes para que por lo menos tengan el partido y, y Gabriel Ballinas, que es el kicker, o sea, creo que es lo para que estamos hablando de estos jugadores, es que sí hay como que poco que, que rescatar, pero ojalá que, insisto, lo, el tridente de, de corredores, eh, covarrubias la locomotora. Eh, y Coholum puedan hacer eh, algo al respecto, ¿no? O sea, que sean eh, esas, esas diferenciadores que ahorita necesitan, porque fuera de, de Don Tavion Gross eh, sí está, hay que rascarlo un poco al roster de, de Dinos. Arturo, pues llegó el momento de preguntarte quién con quién vas y por qué. Indiscutiblemente voy con, con fundidores. Ya lo señalamos, el poder ofensivo y todo el, 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 el doble de yardas que tienen por encima de Dinos, tanto por tierra como por aire, para mí es fundamental. Y creo, como lo había dicho al principio de mi comentario, eh, Fundidores debe ganar por un margen de mínimo 14 puntos por arriba del marcador que pueda obtener Dinos. Y me estoy yendo corto, y como dijo eh, en este caso Germán, yo creo que lo único que podría hacer en puntos va a ser por la pierna de Gabriel Ballinas. El... perdimos un poquito a Arturo, pero. Germán, ¿tu, tu pronóstico para este partido? Uh -huh. eh, ahorita lo que han hecho fundidores, eh, las diferencias que han tenido, como que se, eh, se han se reducen. O sea, del primer partido fue una paliza, fueron 41 puntos de diferencia. En el siguiente fueron 21, y en el último. 12, eh, yo creo que va a estar en ese rango entre unos 14, 21 puntos de distancia tal vez ahí para poder sacar el triunfo El año pasado en el último juego de la temporada Fundidores le metió 55 a los dinos Sí, eh. el claro, 55-34 no ¿no? No, Sí, no, no, sí no, no. pues ahora sí que fue este, un shootout y ahí fue el Fundidores, si te juegan así es difícil seguirle ese ritmo Sí, aparte hablamos ya de la rivalidad y estos equipos se traen ganas siempre, entonces yo creo que Fundidores va a salir a comerse a los a extinguir a los Dinos literalmente, ¿no? Este, una derrota más de Dinos y sí les complica eh, la temporada enormidades, ya quizá todavía encontrarían algún camino a playoffs si ganan el resto de sus partidos, habría que empezar a ver, ¿no? esas posibilidades, pero perder en casa otra vez eh, y aparte ante Fundidores que ya se pondría 4-0 Creo que sí, no, no, no le favorecería mucho, favorecería mucho al equipo de los de Saltillo, así de que pues se juegan la temporada, prácticamente lo veo yo así. Van a cerrar un poco el juego, van a pelear hasta eh, con las garras arriba, este, como gato boca arriba, mejor dicho, pero van a perder. Y Fundidores les va a ganar, y creo que convincentemente. Fundidores está jugando al full, creo yo que hasta mejor que Caudillos. Me atrevería a decir, yo, yo, si hiciera un power ranking, diría que Fundidores es el equipo uno ahorita, porque su defensiva también está jugando de una forma eh, maravillosa. Sí, creo que 20 puntos, eh, 21 puntos. A lo mejor Dinos da el juego de la temporada y le cierra. Pero yo no veo más que un posible escenario que ganaran, y es que eliminen por completo a Shelton Nepler, y eso nadie lo ha logrado en la LFA. Entonces. Eh, ahí sí, nada más para cerrar, esa parte de del, híjole es que si sí es eh, si se mantiene esta tendencia de fundidores, de que no anoten en el tercer cuarto, o sea en el partido pasado porque pasó esas circunstancias de lo de Hextal pero si no se hubieran ido otra vez en cero y ahí puede ser una oportunidad en, iniciando segunda mitad o todo el tercer cuarto, tratar de aproximarse ahí a, a Monterrey que es algo que ha permitido pero ahorita vamos a ver si esto sigue esta si es una tendencia o si ya desaparece y siguen contundentes yo un, Dino, un fundidores perdón 31 9 sí con tres goles de campos de ballenas pero bueno en fin vámonos con el siguiente partido este bueno este juego va a ser mañana jueves el sábado hay otros dos encuentros a las 4 de la tarde pues lo que pudiera ser el, el este sí es un clásico por así decirlo la rivalidad más antigua en la, en la LFA, ¿por qué? Porque son dos equipos fundadores, ¿no? Del 2016, Mexicas visitando a los Raptors a las 4 allá, eh, es en la FESA Catlán, eh, partido muy interesante, eh, ya hubo un tazón México entre ellos, fue en el 2018 si no mal recuerdo. Y Mexicas les ganó en el Estadio Ciudad de los Deportes, los blanqueó 17-0 a los Raptors, una de tantas finales que ha perdido los, los Raptors. Eh, todavía estaba como coach eh, Rafael Duque. Eh, Arturo, pues hay bastante que señalar aquí, ¿no? Johan López, que todavía no conoce lo que es ser interceptado en la LFA eh, por parte de Raptors. Eh, Kevin Correa, López Tinoco, están funcionando muy bien por la vía terrestre, pero Mexicas... Eh, si estamos hablando de Shelton Nepler, lo que está haciendo Kenyat Allen está fenomenal: ocho touchdowns, una sola intercepción. Eh, en fin, creo que nos puede esperar un partido espectacular, ¿no? Sí, yo, yo creo, yo lo consideraría el juego de la semana, porque trae varias eh, cuestiones allá de despejar. Una, como ya lo señalaste, es una rivalidad de, de años ya en la liga. Eh, que trae ahí pendiente Raptors cobrarse esa final que ganó Mexicas. Pero veo también bien contundente, al igual que en el caso de Fundidores, la ofensa de Mexicas con lo que ya señalabas de Kenia Talen, del Corredor, el 44. Whitfield, ¿no? Sí, Whitfield y Sayali. Ando en carreras y por aire ni se diga, ¿no? También tienen. Eh, con, con el 88, el ala cerrada. Eh, en fin, creo que la ofensa de, de Mexicas se ha visto muy contundente en lo que va de la campaña. Y por el lado de Raptors, bueno, pues también hay que señalar que si bien es cierto, no han, no, no han marcado tantos números como Mexicas, la virtud que tiene Johan Kobe López es que es el único coreback de toda la liga que no ha sido interceptado. A lo mejor no lleva tantas yardas ni tantos touchdowns, pero ha manejado bien su sistema. Y también por otro lado expresar el reconocimiento, los, ¿no? los tres mexicanos y que han puesto en alto el fútbol mexicano en esta liga, que si vemos todos los récords que hay hasta el momento, los van liderando jugadores estadounidenses. Y en este caso, estos tres mexicanos, bueno, pues están ahí levantando la mano por el fútbol nacional. Eh, y pese a que ya tienen varios años jugando eh, y que podríamos decir que ya a lo mejor la fortaleza física no pudiera tener, creo que están en, en un muy buen momento todavía. Creo que será un gran partido de una diferencia de muy pocos puntos, aun cuando chicas es muy explosivo. Sí, sí. Si sí, sí me escucharon. Como que se cortó al final, es muy explosivo, se quedó y después ah, ya. Decía que, que yo creo que no obstante que eh, en este caso el, las dos ofensivas son buenas. Eh, creo que la de Mexicas es más explosiva y se ha visto en los puntos que han anotado hasta lo que va de, de estas cuatro primeras semanas, y, y sin embargo, creo que la defensa de, de Raptors también es muy buena. Eh, tiene ahí a White, que es excelente linebacker tienen buenos profundos ahí está este el chango que se ha visto bien está marcando ahí las intercepciones para un pick six Ed... se nos va de repente Arturo ah por ahí uh -huh. entonces ahí me están escuchando ahora ahí sí ya sí, sí, sí ok, perdón ahí el tema también de por el lado de profundo de Mexicas a Fabricio Yombini, ex bucanero de satélite vale la pena decirlo ex Udlap ex FESA catalán y bueno es de los que va pintando ahí con las intercepciones entonces creo que va a haber, va a haber buen juego va, va a haber el, lo importante para la afición que vaya al estadio y que lo vea por las transmisiones que se hagan, creo que va a ser un, un buen partido de fútbol donde lo que va a ganar es el fútbol en mi criterio ¿Qué, qué son los bucaneros de satélite este, Germán? ¿Tú sabes qué es eso? <laughs> eh, no eh. <laughs> No, sí, un saludo a nuestros amigos de Bucaneros, este Arturo. Eh, pero bueno, eh, Germán, ¿qué partido te gusta más, Dinos Fundidores o este, Mexicas Raptors? Este, por muchas eh, cuestiones, por como ya mencionaste, eh, equipos fundadores. Eh, a lo mejor uno ya cambió de nombre, pero sigue siendo en esencia lo, lo mismo. Eh, prácticamente muchos de sus partidos han sido en el palillo Martínez. Eh, ya de un tazo en México y ahorita la sede va a ser diferente, a Catlán, alguno que otro fue en el home y creo que eso es lo que va, va, va a estar eh, interesante esta parte de, de Raptors el más destacado para mí es Brian Correa es el como que el que puede hacer eh, estragos eh, si no logran frenarlo en conjunto con el semáforo que son los que están ahí muy, muy fuertes pero ahí la parte de, de Kobe que sí se le reconoce que no se ha equivocado, no ha entregado el balón, pero sí, este, no, no todo va a ser con, con tu backfield, sí tiene que complementarlo con, eh, con Rodríguez, con Yáñez, con Patton, o sea, con todos ellos para que empiece a, a funcionar más esta ofensiva que... O lo vimos con Galgos, en sus primeras ofensivas fueron muy contundentes y ya después les costó trabajo mover el balón. Eh, también tuvo que ver que sí, la, la defensiva de, del rival sí logró hacer ajustes, pero ya de ahí como que no, no lograron eh, eh, que pudieran eh, seguir eh, avanzando. O sea, eran patadas de despeje continuas. Y su defensa, eh, salvo el resbalón que tuvieron, literal contra los Reyes, pero de ahí en fuera han sido... Una defensa fuerte, eh, sólida, pero quiero ver contra este rival que son los mexicas para ver qué tanto pueden eh, frenar este eh, envío, ¿no? De eh, Whitfield, Sayali, que ya está de, de cajón. Eh, a ver cómo involucran más a Billy Villalobos, que ya ahora sí va a estar más en ritmo, ya después de que tuvo unas eh, repeticiones o snaps contra Caudillos. Eh, Sutherfield que creo que es el arma vertical, que creo que es el que puede ser así. Eh, Cristian Gómez, eh, tienen a, a más jugadores. Eh, lo de John Bini lo de Tommy Rodley, que son los que más intercepciones tienen, eh, hasta, hasta el momento ahí en, en el top de, de defensivos, y que también la, las trincheras, ¿no? Como las líneas eh, defensiva y ofensiva de ambos. A ver qué tanto aguantan, porque yo creo que al tercer cuarto, ahí es cuando se va. Uh, yo creo que a definir el partido muy, muy interesante fíjate que yo creo que va a llevarse su primera intercepción Johan esta temporada, en este partido por lo que presenta Mexicas no ya lo dijiste de Rodley de, eh, ¿cómo se llama el otro? Este, John, Bini. John, Bini, John Bini entonces este, creo que ya va a tener su primera intercepción, yo espero un juego de ir y venir pero obviamente creo que el poder de Mexicas y además vienen de una derrota ante Caudillos Creo que eso les va a picar la cresta y van a sacar ese. ¿Cómo dice su lema? ¿Victoria o Mictlán, no? Algo así. Triunfo o sí. ¿no? Entonces triunfo, creo sí, que sí. van por el triunfo de visitante. Digo, ya me estoy adelantando un poco al pic, pero a final de cuentas, esta serie histórica ha estado muy interesante, muy pareja. Fuera del tazón, está Mexica 5-4. Y si no mal recuerdo, el año pasado, el último partido de la temporada fue entre ellos y fue el debut. Del de coach eh, Félix, Félix, uh -huh. buen día con los, Mexica, con los mexicas. Perdió eh, 15-0 ante Raptors, pero eh, se, se vio un equipo muy distinto de mexicas, ¿no? A lo que venía presentándose con anterioridad. La clave es frenar a la dupla de corredores, Correa y López Tinoco, que entre los dos tienen cuatro touchdowns. Se han visto bastante bien por parte de los Raptors. Pero ocho touchdowns por aire de Allen por una intercepción, cinco touchdowns corriendo de Whitfield, tienes que hacer algo, ¿no? Digo, el coach Horacio tiene una idea defensiva muy clara siempre. Este partido va a ser uno de sus retos más grandes en lo que va de su joven carrera, bueno, no su joven carrera porque ya fue coach de Osos, pero esta temporada ya dirigiendo a los Raptors, vamos a ver si puede por lo menos disminuir un poco esa esa potencia de estos dos, de esta mancuerna de coreback y corredor de los mexicas. Eh, Arturo, tu pick de este partido, ya sé con quién vas a ir. Eh, voy con mexicas para este juego y creo, creo que va a ganar por todo lo que se comentó, o sea, creo que en, por lo menos en estadísticas, que es algo que tenemos que aprender a ocupar más acá en México, eh, y las estadísticas nos dan varios diferenciales a favor de mexicas, como ya los... Destacamos por el coreback, corredores, receptores, profundos, ¿no? Eh, que entre los dos corredores de Raptors no llevan ni... Y, pero sin embargo, creo que va a ganar Mexicas por un margen de, eh, yo, yo pienso entre 7 y 14 puntos lo oigo, yo creo que por eso no, no quiere salir Arturo, ¿eh? porque va contra sus Raptors de toda la vida <laughs> No, hay que ser realistas Gil, creo que hay que ser objetivos y hay que ver los pros y contras de cada equipo ya lo señalabas tú, el coach Horacio es una estratega, muy de los mejores coaches que hay en México pero también pues tienes que ceñirte a lo que tienes y, y creo que ha hecho mucho con la infraestructura que tiene, es el Vienen de regreso. Eh, junto con Mexicas, junto con Caudillos, junto con Fundidores, creo que son los cinco equipos que están peleando para llegar al final. Sin embargo, Raptors, como lo podemos, lo hemos visto, es el equipo que menos extranjeros ocupa en el campo y eso es algo que hay que aplaudirle a, a, al equipo de Raptors, desde luego al coach Horacio García, por lo que ha hecho y por los jugadores mexicanos que están ahí peleando, ¿no? Ya lo, ya lo había comentado yo de, de Luis López, de Kevin Bryan, del propio Kevin, de, de Johan, perdón, eh, que no obstante que es un coreback novato. Cominson. Me salió otra vez. Ahí estás. Ya, yeah, ok. Eh, lo que decía yo del de Kobe López, que no obstante que es un, un eh, coreback novato para la liga, pues no se ha visto mucho eh, su novatez, quizás porque es un programa que ya o, o el sistema de juego de, de, del coach, el coordinador ofensivo y del propio head coach ya lo conoce, y bueno, creo que eso le ha, le ha ayudado, ¿no? Y, y como ya lo había dicho Germán en, en dos semanas antes, el tema de ojalá pueda tener eh, más. Receptores con la salida de, de Humberto Noriega, bueno, les lesionó un poco ahí. Y en el caso de. Otra vez. En el caso de Billy Villalobos que decía, les va a dar mayor fortaleza a mexicas por aire. Entonces, por eso es que voy con mexicas en esta ocasión. Correcto. ¿Tú también vas con mexicas? Este, Germán. Sí, eh, ni tú ni yo, Arturo, en tu rango, yo creo que me quedo 10 puntos de distancia y no me extrañaría que en algún momento del partido Raptors pudiera irse arriba en el marcador, o sea, que estuvieran en un margen muy cerrado, eh, de unos 3, 6 puntos arriba tal vez en algún momento, o sea, creo que es más por orgullo esta rivalidad. Raptors viene de este, eh, la vida después de Bruno Márquez, ¿no? ¿Cómo está haciendo esta una reconstrucción? Sigue eh, teniendo ese voto de confianza los mexicanos con extranjeros eh, que apuntalan posiciones importantes, pero que sabemos que es el proceso, ¿no? Y con mexicas que es all-in eh, eh, extranjeros, casi, casi. O sea, ahí contados eh, los jugadores que son de, de aquí de México, pero que cada uno es válido ese, ese proceso, pero creo que sí al final. Por esa, la parte de que el coach Buendía pues, perdió ese partido en su debut de la temporada pasada, pero cerró en el home y lo ganó. Eh, tuvo la revancha. Entonces creo que ya sabe cómo puede ser este movimiento de estos dos equipos que son históricos en el FA. Correcto, pues ahí está la, la situación. Yo quiero ver me gustan los, nom los nombres de la defensiva de raptors no edgar white, fernando espinosa, césar mandujano, bakura, daniel flores, david aceves, eh, giovanni carrillo, todos ellos no creo que van a tener un reto muy importante esta semana. vamos a ver si pueden eh, de alguna forma eh, recuperarse de, de, de este eh, ante esta ofensiva que es muy explosiva. Creo que van a cerrar el partido. Veo un partido más o menos parecido que el de Mexicas Reyes, que de repente anotan, viene algún momentum de los Raptors, pero Mexicas va a tomar el control, ¿no? Y a lo mejor hasta defensivamente hablando, que también tiene jugadores muy sólidos. Me quedo con Mexicas, 14 puntos, de 14 hacia, de 14 hacia arriba, ¿no? Eh, pero se va a ir, el partido va a irse comprimiendo en algunos momentos, así que va, no hay que perderse ese partido, supongo que van a estar tanto Arturo como Germán en ese juego eh, y vale la pena, eh. si pueden ir a la FESA Catlán no es un estadio muy grande, vayan temprano, chequen donde pueden este, conseguir boletos y pues de alguna forma, eh, para que estén ahí los, en el Valle de México, está ya Catlán está por eh, la salida a Avenida Lomas Verdes, atracito, por ahí. Eh, bueno, es un lugar conocido de fútbol americano. Vayan atrás de lo que es elegido de oro. Así de que por, este, sería bueno que estuvieran en ese partido los más que pudieran. Eh, vámonos con el que sigue. Les parece que sería también el sábado a las 7 de la noche en Querétaro. Los Galgos estarán visitando a los Gallos Negros. Un partido donde los Galgos necesitan la victoria sí o sí. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque los Galgos andan con cero ganados, tres perdidos los gallos se han puesto más gallos de lo que esperábamos, están dos 2, 2 ahí los vemos exactamente a la mitad de la tabla están en casa, creo que deben salir favoritos, eh, Galgos tienen que ofrecer algo distinto a lo que nos ha mostrado Germán, eh, necesitan pues demostrar eh, coraje ¿no? y sacar esa, esa garra y sacar el partido de alguna forma, ¿cómo? pues todavía no han encontrado la forma, no han encontrado quizá un estilo, pero pues esta serie histórica está 1-1 Necesitan encontrar el triunfo ya urgentemente, y para Gallos es importante dominar en casa para enfilarse hacia los playoffs, a lo mejor como equipo como Dean, Chance y hasta un poquito más. Sí, de, de Galgos, eh, a, a, de lo que se habló al principio del de, de episodio, eh, Trevon Boykin no ya tiene pases de touchdown, o sea, eso es algo que también eh, la contraparte, ¿no? De que los claroscuros que hay ahorita con los corebacks. Eh, solo 15 puntos, o sea, promedian 5 por partido, es una tasa muy baja. Eh, el, el último touchdown o, o anotación que tuvieron fue por tierra con Joshua Mack, y que, que se espera que, tenga, que sea más constante, que no tenga esos altibajos, eh, que se apoye si sigue Boykin como titular en Brandon Niebla y en James Okike que son sus armas más eh, importantes, es, son las que se tendrán que hacer un mejor plan, o sea, para que puedan eh, seguir eh, pues, explotando ¿no? el, el talento que tiene alrededor. Y lo que los ha mantenido en partidos, como en la anterior, es la defensa, o sea, tendrá una, les costará la vida poder mover el balón. Pero ellos han, salvo con Mexicas en la semana 1, pero todos sus, jue todos sus juegos eh, han estado así cerra muy cerrados. Contra Caudillo los dejó en 10 puntos. O sea, no es cosa menor eh, que hayan hecho eso. A Raptor los dejó en 14. Y lo de Mexicas en algún punto iban 7-6. O sea, después llegó la explosión de puntos eh, por parte de, de Mexicas. Pero fuera de eso han estado ahí. La temporada pasada incluso hicieron algo muy parecido. Eh, a Reyes me parece que en playoffs los tuvo en 15 puntos entonces creo que ahí es su, su fórmula no y a lo mejor eh, hacer jugadas grandes eh, como eh, los mismos Dinos eh, un fumble alguna intercepción algo que te cambie el momentum para dar ese esa confianza no a la ofensiva que no no más no y los Gallos eh, su defensa que con eh, Murra Cajiga han estado muy sólidos eh, es lo que para mí es su, su zona más importante. En ofensiva, sí, sí generan. Curiosamente, Aaron Ellis, con Toddy que se ve que le cuesta la vida hacer pases pantalla, pero tiene siete sí. touchdowns y una intercepción. Eh, sus eh, armas principales son Rabon Johnson y, y James Hope. Y Devin Collins eh, como su corredor principal. Ahí la llevan. Eh, sí. pues oh, es como que. No, no es algo muy sólido en ofensiva, pero hacen lo necesario para poder hacer este, algunas ofensivas eh, productivas y creo que Querétaro puede tener marca positiva al final de esta semana. Sí, van 2-2. Dos, dos. Me, me ha sorprendido Aaron Ellis, lo criticábamos porque se veía mal al principio, ya ha ido mejorando Arturo eh, y como ya dijo Germán, ¿no? Siete touchdowns por una intercepción, mientras que Boykin... No sé ustedes qué opinen, pero yo ya lo empiezo a considerar una de las peores contrataciones en la historia de la LFA. No ha funcionado lo que, a lo que venía. Arturo, este, eh, cero touchdowns, cinco intercepciones, eh, tiene un touchdown por tierra y párale de contar, y los galgos andan por la calle de la amargura otra vez, lamentablemente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ups. Se nos fue ahí, Arturo. Here we go. <laughs> sí. otra vez, sin embargo en, en los hechos hemos visto que ha dejado mucho que desear, ya lo señalaba eh, Germán los números que tiene nada más ha conseguido 464 yardas de 54 pases completos de 101 intentos, mientras que Aaron Ellis ha ganado 673 yardas por 67 completos de 108 intentos y bueno, los touchdowns se ve el, lo, la diferencia sustancial y desafortunadamente, bueno, para, para este equipo de Galgos, creo que el haber dejado ir ahí a un gran corebank mexicano, como, como lo es. Diego Ruiz. Sí. Ya me salió otra vez, estoy de Ay, sí. eh, Diego Ruiz, que bueno, pues sacó a flote a Galgos la, la temporada anterior. Y bueno, pues no sé qué problema hubo ahí con el head coach tal vez. Con el coach Altamirano, y bueno, no lo mejor no le agradó porque él venía del Tec Monterrey y, y Diego de Laudlap, No sé, estoy hablando yo de más pensando en voz alta, pero bueno, lo vi, hemos visto en los diferentes encuentros, ¿no? Eh, que no hay una, una comunión entre el coach Altamirano y, y su coreback. Y si a eso le sumas, por ejemplo, vimos en redes sociales también que el coach Altamirano, junto con su. ¿Otra vez? Es que, ¿te fijas? Dura como dos minutos y se corta y así. Es que no he pagado el internet, yo creo por eso me dan dos minutos. <risa> ok. <risa> les decía... Dile al vecino que ya lo pague. Son, o sea... son audios de WhatsApp, es lo que no sabemos. Sí, sí, sí. <laughs> oh, lo que les decía es que creo yo ahí que el tema es que pues, no ha habido una... una eh, a cabalidad, una, 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 una presencia del head coach eh, con, con su equipo, y bueno, pues por ahí vemos que más allá de que quieran o, o hayan hecho un sistema de juego ad hoc a lo que tiene su coreback, creo que. Eh, ahí viene, ahí viene, entonces, pues, esperen. Vemos, vemos ya en el campo, pues jugadas rotas, ¿no? Donde él. Rompe la temporada pasada, lo que vimos es que el, el ex vaquero de Dallas le salvaba de muchas recepciones y ahora no tiene esos receptores. Y como dice Germán, lejos de apoyarse, por ejemplo, con Brandon Niebla, que es muy buen receptor y que tiene hambre de, de trascender, pues no le tiran pases. Los pases que le han tirado, salvo uno ahí con Raptors que dejó ir, pero de ahí en fuera creo que la gran mayoría de los pases que le han tirado los ha hecho buenos. Pues creo que deben de, de poder ahí replantear su sistema ofensivo y no sé hasta dónde me quedé. Su sistema ofensivo, Brando Niebla. Y, ah, bueno, Brando Niebla, ¿no? Que no lo han ocupado tanto, pero por el lado de Gallos, veo que su defensa, como ya lo citaban los linebackers que tiene pues son muy buenos son jóvenes, eh, recién egresado Cajira de las Águilas Blancas y, y creo que por, por mucho debe salir avante Gallos juegan en, en su casa adicionalmente, entonces creo que, que van a salir eh, con la victoria en la mano ¿Por como cuánto? Yo, yo diría que este partido va a terminar la defensa de Gallos ¿De Gallos <laughs> el resto escúchalo en Spotify sí. no pues ni siquiera lo escuchamos o sea. ahí, ahí estoy otra vez sí, de a yo, de yo, yo creo que debe ganar gallos por una diferencial de mínimo 14 puntos por lo menos ok digo sí ya tenemos que hablarle al vecino de Arturo y decirle ya por favor paga el internet no seas así o sea sí caray no sabes que estamos transmitiendo nada más que no que no le digan que yo lo dije <laughs> lo decimos nosotros Exacto. Germán, ¿tu pronóstico para este partido? Eh, por ejemplo, contra Dinos, que es un rival, no sé si está en un escalón arriba que Galgos, sufrió gallos de alguna forma, porque hasta el partido se decidió prácticamente en el, con el pick six, porque iban 14-6. Si no fuera por eso, hubieran, yo creo que resuelto hasta si hubieran movido el balón, tal vez para saber si se empataban o no. Y viendo eso, y también con Reyes, fue una victoria sufrida de tres puntos. Entonces creo que van a seguir con ese tenor y se van a ir, si sí, van a ganar por siete puntos, porque Galgos los va a mantener con la defensa. Y hay que recordar, ¿no? Que no tiene línea ofensiva. Ese es el problema también, que pues tiene más del 40% de dropbacks. Drop y pues no, ahí sí está, está complicado, pero vamos a ver no eh, cómo, cómo se comporta en esta ocasión eh, el equipo pero sí yo lo veo más para gallos negros y que pues, ya tengan una opción sólida de ser este comodín para los playoffs sí yo también voy con gallos en casa creo que va a ser más amplio difiero un poco contigo Germán creo que va a ser más amplio no va a ser tan cerrado el juego eh, le van a interceptar otros tres o cuatro a Boykin y porque veo que son buenos interceptando a los gallos no además entonces este, le han ganado a equipos, eh, sí, apretadones, han peleado contra equipos mejores sus dos derrotas, pero creo que van a sacar una victoria, la primera un poco más convincente. Aaron Ellis al principio yo no le veía mucho y poco a poco lo he ido viendo que se ha ido asentando, entonces me quedo con, con gallos, eh, quizá 10 puntos, tampoco así una paliza, pero a lo mejor cierra un poco galgos al final, ¿no? Pero a lo mejor un 24-14 y eso, si bien le va a los Galgos, ¿no? Este, algo así, por ahí yo veo, a favor del equipo de los, eh, de los Gallos Negros. Y el último partido, el domingo a las 12 del día, allá en el estadio Reyes Comude, eh, ese estadio que no tiene contracancha, ese estadio que está pues siendo temporal para los Reyes de Jalisco, eh, reciben al equipo de caudillos, que todavía no saben lo que es la derrota en la LFA. Eh, temporada perfecta el año pasado, este año van invictos, eh, los, los Reyes necesitan eh, pues sacar algo, algo adelante, ¿no? Porque también se han visto con problemas, están ahí en el fondo, aunque aquí hay talento por todos lados, ¿no? Empezando por el head coach, que es Carlos Rosado, eh, no el que entrevistamos la semana pasada, sino su hijo, Carlos Rosado Jr., eh, un ganado nada más como para Reyes, creo que... Es cosa de que se establezca un poco más este equipo, ¿no? Y simple y sencillamente no es, no es una realidad, quizá nada más es cuestión de química. Los caudillos han ganado el único enfrentamiento que han tenido, que fue 48 a 14 el año pasado, allá también en, en Jalisco. Eh, si vemos los corebacks de Reyes, pues han tenido ciertos problemas. Eh, Raúl Reyes, cinco touchdowns, tres intercepciones. Eh, Ricardo Vitale, seis touchdowns, cuatro intercepciones. Eh, completan, pues sí, un, eh, un buen de pases, o sea, un porcentaje alto de pases completos tienen más yardas de Raúl Reyes. Eh, corren bien el balón con Shippi y Esparza, aunque nada más tienen un touchdown cada uno. Eh, Hextal está fuera, ¿verdad? Todo el año, no Tavares Martín. Ah, David Hextal Martín. es el único que sigue activo de los tres receptores y de hecho va de líder de, sí. de recepciones. con Lleva 355 yardas y dos touchdowns. Martin es el que no juega y Krull tampoco. O sea, ellos... Krull salió tocado del partido pasado, pero yo creo que puede regresar para este. Cada uno dos touchdowns, incluyendo a Miles Wright, el ala cerrada, Jordan Sheep y tres recepciones de touchdown. Así de que ha repartido bien eh, 11 pases de touchdown en total para los Reyes, me gusta. Y por el lado de los caudillos, lleva muchísimas intercepciones Jeremy Johnson, 5 por siete touchdowns, algo positivo, pero eh, no han jugado ofensivamente todavía a su nivel, eso creo que no tenemos duda a nadie, eh, como que todavía le falta encontrar ahí con sus receptores, a que solamente uno de ellos tiene tres touchdowns, Malik Stanley, que tiene 20 recepciones también, tres de ellas para touchdown, así de que Reyes va a tener un rival muy difícil, supongo que sale Caudillos favorito allá en, en Jalisco. Pero creo que se pudiera gestar la sorpresa. ¿eh? y Veo cuestiones que, que si los Reyes encuentran ese clic ofensivo, sobre todo en la posición de coreback, creo que es lo que les ha fallado, Germán. No sé si tú opinas lo mismo. Eh, ya estoy viendo el año que entra a un Alex García haciendo co este, el coreback de Carlos Rosado en los Reyes, si pueden mantener el resto del, del equipo de, de Playmakers, pero eso ya será otro, otra, otra cuestión pero necesitan que sus corebacks, los dos, mejoren. Sí, tanto de en cuestión de salud, porque ambos han salido con lesión, eh, no, no pueden terminar los partidos por lo mismo y que mm, no puedes determinar quién va a ser tu, tu coreback uno. O sea, en la semana uno fue Raúl Reyes, pero lo termina Vitale por esta parte de que salió tocado eh, el mismo Reyes. Ya después Vitale contra Mexicas. Juega todo el partido, pero a la siguiente no está disponible por lo mismo que salió con una molestia del hombro. Y así están, y así es difícil, ¿no? De que puedas tener esa, eh, pues no sé, la inercia, ¿no? Este, que puedas ir hilando los, los partidos. Que... Consistencia, ¿no? Quizás. Consistencia, porque contra Mexicas tuvieron momentos para poder ganarlo. Con uh -huh. todo y que tuvieron menos yardas, menos todo. Muchas estadísticas estaban por debajo, pero tuvieron momentos para poder ganar el partido. Y por detalles, no, no se les dio contra Fundidores. Si bien íbamos abajo por 18, que, esa, que no pudieron hacer un touchdown desde la yarda 1 y se fueron por gol de campo. Y eso de Hextal, que pudo hacer un 28-17, tienen momentos, pero hay algo más que todavía les falta dar ese punch. Y si sí tiene que ver, yo creo que el coreback y la baja de Tavares Martin. O sea, si sí te baja el impacto que tienes con el resto de jugadores, pues solo estás eh, con. Hextal, eh, Krull, que tiene sus chispazos, el Miles Wright y el, el tándem de, de corredores, que es, es Chippy y, y, y Esparsa. La defensa de André elliott, hace jugadas grandes con fumbles en, en la yarda uno siempre, que eso es lo que les ha funcionado. Eh, Guden también es de los jugadores que están muy sólidos ahí. Eh, Minuti también ha, ha estado presente. Pero sí, sí les hace falta algo más. Eh, estar en casa sí les favorece muchísimo, obviamente. Pero sí, sí les falta ese último detalle, porque no sé si con Shannon Patrick el récord que tendrían ahorita sería distinto. O sea, me imagino que por lo menos tendrán uno o tal vez hasta dos partidos más. Incluso se hubieran llevado el de semana uno. Y si me apuras, el de Mexicas también se lo hubieran podido llevar si hubiera estado Shannon Patrick. Pero creo Sean que esos los detalles. y es touchdowns? Pero 11 intercepciones también. Y con caudillos, <laughs> la semana pasada fue su explosión. O sea, hasta la segunda mitad fue que fue el, lo que pudieron ya irse a puntos sin respuesta. Sí. Eh, el ataque terrestre, terrestre ya le está funcionando. Este con eh, Denzel Strong, Justin Lewis y Fernando Mejía. Eh, los armas, pues Manigo, Hardy Harris no están. Y tienes ahorita Stanley. A de Steel y pues lo que vaya saliendo, ¿no? O sea, no, no hay mucho donde moverte. Entonces ahí sí se entiende, tal vez, eh, que ha tenido tantos intercambios de balón. Y la defensa con González, eh, Carrete, este Jorge Revuelto, pues sí están, están muy sólidos. Y todo parece indicar que puede ser caudillos, pero hay, como dices, hay. Detalles que podrían darse a lo mejor alguna campanada, pero sí tendrán que jugar perfecto los Reyes para poder hacerlo. Y, y provocar a Arturo que Jeremy Johnson siga en su racha mala, ¿no? También, porque si ya despertó, como dice Germán, desde la segunda mitad del juego pasado, si se empieza a enrachar Jeremy, cuidado, ¿no? Es correcto, pero fíjate que aquí eh, lo que tiene a favor, en este caso Reyes a la defensa, es eh, los ax de ceniceros que va como segundo. Con tres sacks, eh, y bueno, eso puede, puede ejercer presión ahí a Jeremy Johnson. Sin embargo, bueno, eh, creo He hecho mejor papel que, que Vitale, por lo menos en los números así lo podemos apreciar, y, y creo que sí será la sorpresa de la semana. Me gustaría. Me gustaría por lo que dijo el coach Rosado la semana pasada, que, que creen que, que pueda dar la vuelta. Y yo creo que lo que tienen que sacar de ventaja, sin duda alguna, el equipo de Reyes es la situación del campo, ¿no? Que ya lo hemos platicado en otras semanas. El campo es un factor a favor de, de Reyes porque ya lo conocen, ahí juegan, supongo que ahí entrenan, entonces conocen el campo a la perfección. Y para el equipo de... de... Ya estoy ahí otra vez. Ahí está, sí. eh, creo que el campo va a ayudar al equipo de, de, de Reyes y menguarán bastante el sistema ofensivo de, de los caudillos. Lo que sí, obviamente no hay que dejar de lado todos los nombres que ya dio Germán de la defensa de, de caudillos que tiene un, una defensa impresionante. Ahí no, nada más le faltó mencionar a Max, pero todos los que tienen ahí del front seven son jugadorazos. Veía ahí en redes de, de los propios caudillos una tacleada de, de Carrete. Carrete. Carrete, Carrete. Ahí está. Ahí está, de Carrete nos decías. Sí, de Carrete, que tacleó un brazo, ¿no? Entonces se vio súper impo imponente carrete, no obstante la edad que tiene, es un cuate que, que sigue con esa presencia física y que entre ellos hacen la diferencia, incluso el propio Gleason, que también es su segunda temporada ahí con Caudillos. Entonces creo que la defensa de Caudillos va, va a, a ejercer presión y, y debe ser también un buen juego y creo yo que pudiera ser la sorpresa de la semana. ¡Wow! Pues de una vez el pick, Arturo. Este, ¿tú crees que va a ganar Reyes? O sea, la sorpresa de, le apuestas a eso. Ya, ahí está otra vez. Apuesta, apuesta su conexión a internet. <laughs> Apuesto que pago la, 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 el mes de, de internet para que ya tenga, me vean ahí en la pantalla. No, yo creo que va a ganar Reyes, pero va a ganar por una cuestión mínima. Eh... Yo, yo esperaría que ganaran a lo mejor la diferencia de un gol de campo, que también su pateador no ha sido de lo mejor, pero bueno, quiero darle un bote de confianza al kicker y que se vista de gloria en este, en este juego. ¿Por qué? ¿Por qué siempre hablas de los pateadores? No sé, tengo una impresión. Pues a lo mejor porque tengo... Tengo... Tengo, creo, tener un poquito de conocimiento del área ah. en el tema de equipos especiales y en lo particular de los kickers. serio? Sí, pues un poco de idea, ¿no? Pues yo digo que no, ¿eh? o sea, la verdad, pero ya veremos, el tiempo dirá. Me han exacto, exacto. <laughs> Germán, ¿tú qué pronóstico das para este partido? Si estuviera Shannon Patrick, te diría Reyes, pero no puedo. O sea, por esa rotación de corebacks. Es lo que no puedo eh, ir por Jalisco, entonces por eso me quedo con caudillos. Y creo que por algún momento pueden estar así, tal vez como un Mexicas eh, caudillos, muy cerrado en algún momento. Pero se puede ya con algún Pick Six o una jugada grande, puede ya cambiar el momento. Y de ahí a lo mejor ya es para Chihuahua, tal vez entre 10-14 puntos, tal vez que podrían ganar. Yo también, mi corazón está con Reyes a morir. Digo, Caudillos me gusta mucho ese equipo, ¿no? Pero eh, Reyes es mi corazón. Pero así como no sé quién le fue a los Raptors al en contra de su equipo, me refiero de los Raptors, voy a ir en contra de mis Reyes. Este Caudillos rey de ya de llegó. Toda la vida le prometiste al cor rosado que tú eras rey de toda la vida. Pues sí, pero todavía es que están Caudillos y Caudillos, su, su front, sus frontales. Lo, lo que dijo Germán, ¿no? si estuviera Patrick a lo mejor, no pero sus dos corebacks, déjate que estén de repente no tengan la consistencia adecuada. El problema es que no son muy resistentes. Y eso a lo mejor hasta se ven en problemas, porque estos linieros defensivos de, de Caudillo son tremendos. O sea, lo que, la forma en que, no sé si han visto en las redes sociales de Tavo eh, es impresionante cómo uh -huh. levanta pesas, cómo se le marca músculo sobre músculo. Eh, en días hace... libres. No, 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 te, te están <laughs> tremendos, ¿no? Eh, y ahí sabemos que ahí es donde se ganan los partidos. No me quejo de la línea ofensiva de los Reyes, se defiende, tienen que mejorar, pero no es tan mala como se, se pensaría. Y creo que Caudillos, el fútbol se define ahí. Y si el partido va cerrado, Caudillos lo gana al final con, gracias a eso, a que empiece el dominio. Y a lo mejor hasta un sack, o cómo le llama, un sack strip fumble, algo así, una jugada defensiva que pudiera separar el partido. Creo que Reyes se la va a jugar a todo por el todo, obviamente. Con Fundidores no jugó tan mal en ciertos momentos y perdió ahí también en casa. Pero creo que con caudillos, pues, es lo mismo. O sea, caudillos y fundidores los veo en una liga distinta al resto de los equipos. Y Reyes no es malo, pero estos dos equipos están muy sólidos. Entonces me voy a quedar con un. 30-23 para caudillos, lamentablemente, con todo el dolor de mi corazón. Eh, espero que no esté viendo esto el este, Carlos Rosado, papá, ni Carlos Rosado Jr., pero saben que si ganan, regalo mi pica, no pasa nada. Hasta le regalo la conexión de Internet, a Arturo. <laughs> bueno, yo, pues, entonces yo voy a ganar de todas, todas. Eso es todo. <laughs> pues bueno, chequemos rápido otra vez el standing, Germán. Este, invictos, caudillos y fundidores, ¿no? Con 3-0, eh, menos puntos en contra, Caudillos, además, fundidores solo 36, 28 caudillos. Ahí están los mexicas que están dispuestos a, a dar el brinco, a ver si por ahí se descuida a caudillos y fundidores, porque es importante señalar: los dos mejores equipos tienen eh, descanso hacia los playoffs, ¿no? O sea, no juegan el comodín. Pero además, sí. quizá no sea una ventaja, ¿eh? y ahorita platicamos eso. Luego Mexica está 3-1. Raptors sería importantísimo que le pegaran a los mexicas para ponerse 3-1, además del juego pendiente que tienen, ¿no? Que en teoría deben ganarlo. Luego los Gallos, que también les urge ganar, están 2-2, y ya luego Dinos, que bueno, si hablando de urgencia, Dinos, Dinos y Reyes están en calidad de regálame una victoria. ¿Cómo? No me importa. No me importa ganar hasta por default 2-0, ¿no? Pero ganar, ¿no? O sea, tienen que sacar el partido. Galgos y jefes creo que sí tienen que seguir trabajando, no desesperarse, pero eh, se, está muy difícil que los veamos eh, levantar con lo que tienen de equipo en este momento. Eh, me refiero a levantar para meterse a playoffs. Pueden levantar el, el, el vuelo y esperemos que ganen partidos, ¿no? Y que le cueste trabajo a todos enfrentarlos. Pero así, así es como marcha la, la LFA hasta el momento, así de que pues esperemos, esperemos lo mejor del fútbol americano, eh, Lo que viene de esta liga. Eh, pues digo, hoy fue un programa corto porque nos fuimos con puros previos y pics, Arturo, pero no sé si quieras agregar algo más para... Pues, no, pues simplemente agradecerles una disculpa ahí porque sé que sucedió con el tema de la conexión, hay que checarlo y bueno, esperemos poder que, que verlos, bueno, yo lo estoy viendo a ustedes, pero a ustedes a mí no, eh, para la siguiente semana y esperemos tener excelente fin de semana de... Hasta en la despedida lo perdemos. Eh, decía que resalta mucho el juego de Mexica Raptors, por, por bastante. Sin embargo, no deja de ser interesante el juego de Reyes contra Caudillos por el morbo de que pudiera dar la sorpresa a Reyes. Me daría mucho gusto, de verdad, por el equipo Reyes, por lo que están haciendo. Pero sí es, es, es difícil, ¿no? El front seven de Caudillos es impresionante hombre por hombre están muy, muy fuertes, pero espero que ambos juegos sean, bueno, los cuatro, pero en lo particular estos dos, excelentes juegos de fútbol para el fin de semana. Sin, sin duda, ¿eh? totalmente de acuerdo. Y ya nos estamos saboreando, ¿eh? de una vez reserven la fecha 20 de abril, como aquella canción era de José José, Chiva. ¿Sí Estaremos esperando cada 20 de abril el fundidores contra caudillos. ¿eh? Ese juego va a estar de miedo. Germán, ¿Dónde, pues, ¿dónde en va a ser el ¿En Caudillos o en Fundidores? En Chihuahua. Ok. Ah, espérame, no he leído. Ah, hay un comentario. Daniel Berry Sports dice, hey everyone, ¿cómo estás, Daniel? Gracias, hay mucha gente conectada, pero no nos escriben, escríbanos algo, por lo menos un saludo, denos sus favoritos. Este, Sabemos que mucha gente se está empezando a involucrar a la LFA. Pues hagan preguntas, porque tenemos gente que ha coachado en la LFA, gente que ha cubierto la LFA. Eh, entonces, pues... Saben, estamos con gente que sabe de esta liga, entonces si ustedes quieren no hay, hagan las preguntas, si no ahorita porque ya nos vamos, pero sí las próximas semanas. Gracias por conectarse, de verdad, háganos preguntas, saludos, este también, aunque sea la, la porra de Germán, adelante, bienvenidos también la porra de <laughs> ya, ya, ya la familia de Germán no quiso escribir hoy porque se sintió agredida, yo creo. No, no, de hecho no está, no se sintió agredida, estuvo este, en comunión contigo, por no, porque no, no se ve tu cámara. <laughs> ah, bueno, bueno, eso es bueno, es bueno saber lo que son, tiene, tienen Buenos sentimientos y son humanos. Ya, ya bueno, eres tendencia en, en X. También también que, este, pues que escriban y que reclamen, ¿no? Aquí, este Arturo, arregla tu cámara. <laughs> Pero bueno, Germán, ¿con qué nos vamos? ¿Qué, qué, qué, qué decir de? ¿Faltó algún tema o algo? Mm, pues fuera de, de LFA, pues ya que Juan Manigo ya hizo su debut en eh, los Renegades aunque el equipo perdió, pero ya por lo menos ya tuvo actividad de, en, en ese partido. Y pues vamos a ver cómo se desenvuelve, pues no solo para él, ¿no? Para los que tengan intención de dar el salto a esa liga o, o para Canadá, pues creo que es eh, importante, ¿no? Para si quieren a, hacer carrera en, en otro país, creo que, creo que va bastante bien. Y de ese fundidores caudillos, me atreveré a decir que pueden llegar invictos. Y desde ahorita te, yo les digo, ese sí sería el único partido que voy a ir en contra de caudillos. ¿contra a quién? Voy, es el único partido que voy a ir en contra de caudillos. ¿Pero cuál es el juego? que no, no te Contra fundidores. Oh. Ok. Perfecto. Mis que pre preguntabas, Gil, cómo le había ido a Manigo en su inicio en, en la UFL. Creo que muy bien. Tuvo cuatro o cinco regresos. De hecho, la primera jugada de inauguración de la liga es un, un regreso de kickoff de él con más de 35 yardas. La verdad es que hizo. Como dice Germán, eh, que también sirva de un trampolín para otros jugadores que volten a ver acá a la LFA como un buen fútbol. De hecho, en la, en la transmisión hablaban de eso, que él había jugado en México y que había buen, buen fútbol aquí en la LFA. Entonces, yo espero que al igual como en su oportunidad sucedió con la CFL, bueno, igual ahora también la, la UFL sea otro trampolín, otro escaparate para los diversos jugadores que hay en no una Master Supreme al programa IPP que ahora, por ejemplo, eh, firmaron a gente de Irlanda, ¿no? Eh, como regresadores... De... Sí. Ahí ya me sale creo otra vez... Bueno, sí, vol 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 voltear a ver esa liga también como un, un trampolín, una proyección para nuestros jugadores nacionales y que en pronto tiempo podamos ver a, a diversos jugadores de diferentes posiciones, no nada más gente de la línea ofensiva, sino de otras, con otras características dentro del campo, como especialistas, en fin, creo que, que fue un buen ejercicio por parte de, de Manigo, fue es un buen embajador, creo yo. De acuerdo, y ojalá y haya mexicanos pronto también dando ese brinco para allá, ¿no? Jesús Garrido nos pone ahí los números, pero bueno, gracias por el comentario. Y pues vámonos, vámonos, este, buenos partidos, si pueden asistir, vayan a los juegos este fin de semana. En el Valle de México solo está uno, ¿no? El de el de Raptors, ¿no? De Chica Raptors, que vale la pena decir que, que ya lo citabas es en el campo de la Feza Catlana. Hay buenas amenidades para la gente que vaya ahí a, a, al estadio. Eh, la, a, la, al ingreso hay, hay lugares para comer, en fin, creo que es un buen espectáculo, no se van a arrepentir, y creo que este fin de semana sería una excelente oportunidad, si no han ido a ver eh, la LFA en vivo, creo que les va a quedar un, un grato sabor de boca el les tira el juego. De acuerdo, y si no, pues vámonos a Querétaro el sábado también, que no está tan lejos del Valle, eh, Jalisco y Saltillo, Saltillo mañana hay partido, así de que Buenos, buenos partidos, creo que los cuatro están muy intensos, ¿eh? los cuatro van a definir bastante. Digo, Alejandro Rosado, saludos. Eh, ya la próxima semana creo que va a estar con nosotros Marco, porque apenas está, todavía sigue por España con sus hijos allá viéndolos, viéndolos jugar. Así de que, pues bueno, los veremos la próxima semana. Gracias, como siempre, Arturo. Esperemos que la semana que entra sí te veamos y no te oigamos cortado. Germán, como siempre, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y ya nos estaremos viendo para la próxima semana y ya si llegan a ir a la FES Catlán y ven a Arturo, eh, posiblemente les pueda invitar o eh, invitar unos tacos de carne, ¿De, de carne asada. ¿Tacos de carne asada? Ah, de carne asada. ¿Ahí, ahí hay? Sí, ahí hay un food truck a, a las afueras de la FES. Ok. Ahí nos vemos entonces. Gracias Arturo, no sabíamos que nos ibas a invitar, pero bueno, gracias. No, pues el sponsor <laughs> es Germán, yo los invito, pero todos, todos días bien machín. <laughs> ah, bueno, muchísimas gracias, pásenla bien, cuídense, por favor. Mañana tendremos show de la NFL como a las cinco y media 6 y pues nos vemos el próximo miércoles aquí para platicar ya de la semana 5 los resultados, análisis con highlights y todo, y la previa de la semana número 6 este seis, correctamente. Muchísimas gracias, pasen a bien, cuídense, nos vemos. Hasta luego. Bye.